desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes. Y estamos haciendo el sexto ciclo de preguntas de la facultad. Y para todos los que no saben, el ciclo de preguntas, que probablemente ya saben porque nos ha tocado escuchar varios, ¿cierto? Es esta instancia en la que nos reunimos los académicos de la facultad a contar un poco sobre nuestros respectivos quehaceres, a compartir muy brevemente, así como casi como un ejercicio máximo de síntesis, a qué nos estamos dedicando, también para que la gente sepa a qué se dedica la investigación, creación, innovación y desarrollo de la facultad, pero también, y más importante aún, para que nosotros mismos aprendamos a encontrar esos puentes y ver las relaciones que existen entre los proyectos de las y los académicos. Así que hoy tenemos a dos académicos que se tuvieron la generosidad de, una vez más, de compartir su tiempo y de venir acá a la radio a contarnos un poco lo que hacen. Hola Camila, ¿cómo estás? Camila Hernández, de diseño. Sí. Hola, Caro, gracias por la invitación. No, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Uh-huh. Estamos muy entusiasmados de escuchar lo que nos traiga para compartir. Y Emil Osorio, que también ha estado acá en otras ocasiones. Hola, Caro. Hola, de arquitectura. Que bueno, ustedes ya lo han escuchado, de hecho se han encargado de algunos programas, ¿cierto? Me ha reemplazado, así que ya han tenido el placer de escuchar su voz. Y les voy a dar una breve descripción de los dos invitados de hoy, para los que no los conocen, porque claro, yo los conozco porque son mis colegas, pero ustedes no tendrían por qué. Camila Hernández es diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en diseño de entornos sostenibles de la Universidad Austral de Chile. Y es docente de la Escuela de Diseño de la Facultad. Sus áreas son diseño de objetos, diseño y sostenibilidad y sustentabilidad, y diseño de biomímesis. Vienes a contarnos un poco sobre los artificios para los sistemas vegetales, para como los artificios construidos que nosotros hacemos para los sistemas vegetales y con ellos también. Excelente. Y se relaciona, porque ya van a darse cuenta, con el trabajo del profesor magíster Emil Osorio Schmidt, que es arquitecto de la Universidad Católica y Master in Architecture de Environmental Design de University of Nottingham. Él no quería que leyera la versión larga, me dio una versión corta, así que la voy a leer acá. Dice, es docente de la Escuela de Arquitectura de la Facultad y de la Universidad, y sus investigaciones abarcan la iluminación natural, el diseño fenomenológico y el mundo rural. Y es acá donde se produce este cruce, porque ambos, de maneras distintas, están preocupados de la relación entre el ambiente construido y el ambiente natural, entre la naturaleza, entre comillas, como se entiende tradicionalmente, y cómo la podemos modelar o modular para poder hacerla partícipe más de nuestras vidas o reconocerla como tal, ¿cierto? Y yo había pensado, si es que me permiten, uh-huh, que partiéramos con tu explicación y después con la de Emi, y después seguimos conversando. ¿Les tinca? Sí, me tinca. Ya, excelente. Sí. Bueno, ¿por dónde partir? Esto es como, no es tan fácil. Bueno, después ahí van a haber algunas imágenes de apoyo que también pueden ayudar. A que esto sea más fácil. Bueno, yo soy de Viña del Mar, uh-huh, una ciudad que, en particular soy de Concón, donde existen muchos estos espacios como extraños donde está el entorno construido y después encuentras naturaleza, y siempre existen como estas zonas intermedias donde conviven ambos como ecosistemas, porque, uh-huh, al final igual el entorno construido es como el ecosistema que nosotros nos hacemos como sociedad. Y siempre me pregunté desde el diseño, ¿cómo podría yo, cómo podríamos nosotros, los diseñadores, aportar a pensar en esto,
en estos como soportes para la naturaleza, y no solamente como en virtud de las necesidades como urbanas, sino también pensando en que son sistemas vivos, y en particular los sistemas vegetales, que es como lo que yo más he trabajado. No se puede trabajar igual que cuando uno trabaja con cosas que son inertes, que no crecen, que no tienen como... Claro, que no se desarrollen, que no se transforman. Exacto. Y ante esto, bueno, una vez saliendo ya como de mis estudios, yo partí trabajando con un carrito para vender plantas. Muy sencillo, nos ganamos un capital abeja con una amiga y fue mi primer acercamiento hacia las plantas. Fue como, ya, ok, entonces estamos trabajando con sistemas vivos, plantas. Yo siempre tuve contacto con las plantas, pero nunca tuve a mi cargo 1,000 plantas, plantines. Eran plantines pequeños que teníamos que vender de manera muy rápida. Y ahí fue la primera vez que yo dije, oh, ya, Camila. O sea, esto no es solamente como vender plantas, como uno vendiera maní o chocolate o otras cosas, porque lo pensábamos como un carrito de venta de maní, pero de plantines. Y ante eso empezaron a aparecer los primeros como desarrollos objetuales para poder trasladar las plantas, para poder mantenerlas, para poder regarlas, darles las condiciones óptimas y poder ser como entregarles un buen pasar a estos sistemas vegetales que nos acompañaban durante esta aventura que tuvimos con una querida amiga, Morissette, que también la nombro porque aquí me ayudó con ese desarrollo. Y luego de eso, bueno, nos dimos cuenta que no podíamos, que no teníamos las capacidades técnicas ni tampoco como estructuras o infraestructura para poder soportar estos sistemas. Estos plantines pequeños que empezaron a crecer, se rompían los maceteros, teníamos la casa llena de plantas, teníamos todo lleno de tierra y ahí empezaron a aparecer como nuevas preguntas, como estoy pensando en la venta de la planta o estoy pensando en tener... de plantas saludables, entregarles buenas condiciones, y esto no es como, ¿cómo voy a hacer un intercambio monetario ante esto? Y fue aquí que nosotros decidimos que no teníamos las capacidades, y yo entré a trabajar a un centro de investigación de Quillota, que se llama CERES, Centro de Innovación para Sistemas Hortofrutícolas, de la Católica Valparaíso también, y ahí tuve la oportunidad de conocer la biomimesis, que es una manera de diseñar, pero innovando, inspirado en la naturaleza, en sus estrategias y en sus funciones también. Y ahí fue que, bueno, empecé a observar mucho los sistemas radiculares de las plantas. Y con un grupo interdisciplinario, que estaban unos ingenieros, agrónomos, otra diseñadora también, éramos 7 personas, desarrollamos un producto para la restauración biológica de suelo basado en los sistemas radiculares para estos poder ponerlos en huertos productivos de paltos, monocultivos. Entonces, por un lado también teníamos nuevamente esta versión como de, claro, innovar, hacer un producto, meternos al mercado, y por otro lado era también un agente que queríamos meter a los huertos de monocultivo. Entonces ahí empieza a aparecer también las plantas como parte del diseño, y no solamente como para ellas, sino que... No era para hacerlas más productivas, sino que de alguna manera como que interfirieran en los resultados. Exacto. La idea era que estos eran se llamaron Life Patch. Nosotros después lo hicimos una versión comercial con Francisca. Esto nos adjudicamos un fondo de biomimesis del Biomimicry Institute, que nos ayudó a poder lanzarlo al mercado. Y en el fondo esto lo que quería hacer también era poder reverdecer los espacios. Partió para que fuera para los huertos productivos, luego fue evolucionando también como todos los pensamientos y todo eso. También nuevamente fue como, ok, vamos a nuevamente venderle plantas al monocultivo, a los agricultores. Y fue como, no,
ya, salgamos nuevamente y veamos cómo podemos entregarle las mejores condiciones a las plantas. Y como estamos en un mundo donde también los objetos, los productos, yo también soy diseñadora de productos, entonces no puedo dejar de lado el objeto, porque tampoco voy a poner plantas en todos lados, ¿cómo puedo hacer que estas plantas tengan una buena llegada hacia las personas y que y finalmente nosotros integrar plantas a la vida de las personas? Pero no siempre la gente va a poder entender cuáles son los servicios ecosistémicos de las plantas o cómo aportan también como a la naturaleza, al entorno, al paisaje. Entonces, mediante este primer artificio, que yo creo que es como el que partió todas mis preguntas, logramos establecer varios puntos en la quinta región, logramos 15 puntos de restauración de estos life patch que los instalamos en distintos lados y que finalmente, bueno, después yo me vine para acá Valdía, Francisca, que es agrónoma que continuó con el proyecto, hemos seguido monitoreando estos 15 puntos y sí existe, efectivamente pudimos establecer núcleos de plantas que también son de regeneración, porque llegan más insectos, nutren la tierra, llegan los bichitos, los pájaros, todos los distintos tipos de fauna. Y eso también me llevó a cuestionarme de nuevo, ahí todavía siguen las plantas, ¿cómo poder como seguir desarrollando este artificio? Porque finalmente como diseñadora yo también tengo esas capacidades de trabajar con los materiales, de definir las formas, definir los sentidos, y las plantas finalmente van a ser como lo que se va a establecer y el resto del artificio probablemente va a venir a nutrir este núcleo. O sea, en el fondo, lo que me parece como más brillante de la propuesta, en el fondo es como asumir que las plantas son clientes. O sea, claro, en vez de estar pensando en cuáles son las funciones que tienen las plantas de las cuales yo puedo beneficiarme, claro, como que pensar ya, de este problema existen dos necesidades, las mías y las de las plantas, y claro, las pones como en una equidad de condiciones y partes un diseño desde una mirada como interespecie, como de asociación, de retribución, de una relación 1-1, no 0-1, digamos, ¿cierto? Así como esta simbiosis, etcétera. Uh-huh. Entonces, claro, existe esta especie como de esfuerzo de volver a entender la vegetación como parte como de con exigencias propias que tienen que ser resueltas, además de usarlas, de exacto, tener esta dimensión de muy muy industrial, ¿no? De que las partes me sirven para otras cosas, sino que como que sí, más dinámico. Muy productivo el pensamiento de solamente me van a beneficiar las plantas, pero como qué beneficio también no puedo, o sea, así que no porque el árbol no pueda salir corriendo significa que no tenga que estar en un sistema como en un ecosistema óptimo. Entonces, claro, yo creo que desde el diseño de ahí no se puede aportar mucho. Entonces, bueno, por eso yo mandé muchas fotos diversas, porque esto es algo muy diverso, muy complejo. Después de haber estado trabajando mucho tiempo con agrónomos, me vine a Valdivia y entré a la escuela de diseño. Entonces ahí de nuevo me aparecieron estas nuevas preguntas, como, bueno, diseño. Porque estuve con tantos agrónomos que solamente nos fijábamos en las plantas, y dije, ok, ya, sí, las plantas son el cliente, pero también estamos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos generar esta convivencia entre ambos? Como entre un artificio que efectivamente cumpla como, no sé, las señaléticas, que pueda dar los mensajes, que pueda existir sombra con cierta elemento, infraestructura urbana, pero a la vez que las plantas puedan ser beneficiarias de todo lo que entregamos como de manera conjunta. Y fue ahí que empecé a observar los jardines. Entonces apareció como un life patch más grande, y la observación de los jardines viene de mi estudio en el magíster, del diseño de entornos sostenibles, y fue que me permitió también entender como un life patch, pero a escala ya territorial. Como que los jardines son un gran life patch. No es necesario solamente trabajar con plantines pequeños, sino que ya también existen árboles, arbustos, otras escalas, otras estratas. Y si lo vemos a nivel territorial, también vendrían siendo como sistemas vegetales que conviven con las personas, que es distinto que cuando están en el bosque, que tienen otros acompañantes también. Claro. Sino que como aquí el humano trabaja prácticamente también por ocio,
cómo se define, porque la jardinear no es productivo necesariamente, a menos que sea como para un tercero. Entonces, ¿cómo eran estas formas y cuál era la infraestructura y cómo podíamos también determinar estos espacios para que efectivamente se generaran núcleos de restauración también biológica, establecer, por ejemplo, plantas nativas dentro de jardines? Y ahí empiezan a aparecer nuevamente los artificios. ¿Qué es lo que hace la gente para poder tener esta convivencia en los espacios pequeños que son los jardines? Ahí Emil fue mi profe guía. Sí, con bonitas coincidencias. Y claro, también muchas preguntas desde el ámbito de la arquitectura que me ayudaron, porque trabajamos en escalas distintas, entonces también yo siempre muy enfocada en estas plantas y realmente fue como, claro, pero ¿qué pasa si hay 20 de estos jardines? ¿Y qué pasa si nosotros también podemos encontrar y determinar si es que son zonas, por ejemplo, de establecimiento, que para eso necesitamos suelos profundos, que tienen otras condiciones que los jardines que son de propagación, que son jardines con mucha salida, con plantines pequeños, más parecido a lo que me pasó a mí con Malky, tener muchas plantas, entonces también tienen otras actividades, otros caminos, otros recorridos, y a raíz de eso, que fue principalmente un estudio, más que una propuesta, terminé mi tesis el año pasado, y empecé a desarrollar, con conjunto también con el diseño, un optativo que se llama Sistemas Vegetales, configuración de proyectos de diseño con sistemas vegetales. Y ante eso apareció también la pregunta de cuáles son las formas y las estructuras que soportan a las plantas. Y aparecieron las plantas espontáneas también. Entonces, como ahora lo que estoy trabajando es principalmente en cómo nosotros podríamos seleccionar las formas y los procesos productivos también para poder generar elementos que podrían estar de manera urbana o también quizás en pequeñas intervenciones, yo creo como del ámbito de la arquitectura, del diseño y del arte principalmente, para que las plantas llegaran y estuviesen cómodas ahí y no fuesen nuevamente solo una fachada verde que tiene beneficios para las personas, pero quizás esas plantas no están en su máxima condición, como en la condición óptima. Es increíble, porque yo acabo de tener un conflicto con un vecino. ¿Ya? No un conflicto, pero sí me rompieron el corazón. Llevo 3 años haciendo crecer una enredadera por la reja que compartimos. ¿Ya? Entonces, sobre la reja puse una malla, y te juro que tiene que ver con lo que estás hablando, ¿no? No es una digresión tan grande. Y la malla me sirvió de soporte, entonces la enredadera iba y venía, y yo, con alambres chiquititos, regularmente cada vez que se iba una rama para cualquier lado, la amarraba a la malla, entonces construí un muro que florecía y había logrado cubrir la división completa, tener unas flores increíbles, qué sé yo. Y mi vecino, que no, por su lado, a él no le gusta jardinear, entonces no hizo ese trabajo, la enredadera empezó a crecer más profusamente y le empezó a molestar a la pasada, y llegó un momento en el que llegó y decidió que necesitaba podarla, y no me preguntó, pero sin mala intención, y llegó y taló la enredadera completa, lo que significó que la mató entera, porque claro, en el fondo, bueno, sí, sí, la mató. Entonces, cuando nos encontramos y nos pusimos a hablar de la enredadera, claro, yo escuchaba y decía así, para él me decía, pero ¿por qué no pones de esos arbustos que hacen como de cerco? Entonces así yo lo puedo cortar a ras cuando quiera pintar la reja y no voy a tener ningún problema porque va a servir para hacer de corte de cortavista. Y yo decía, claro, para él las plantas le sirven para producir cosas, y yo cuando me cortó la planta sentí que me habían matado a mi hijo, porque era como, ¿me entendís? Que yo la veía como, sí. Yo decía, no es como que me haya rayado el auto, ¿cachai? Que me da lo mismo, lo arreglo, está muerto, es que me mató una planta, la mató. Claro, y son como cosmovisiones distintas en relación a la vegetación, entender que un jardín es un dispositivo o un sistema en el cual tú colaboras, pero que él también te va proponiendo algo. O sea, es como una especie como de dimensión compartida en la cual el jardín no está ahí de decoración, sino que tú vas negociando con estos otros seres vivos y como que sostienes una conversación, probablemente una relación larguísima, que puede ser de años, en la que el jardín te va hablando y tú le hablas de vuelta. Y eso no lo entiende la gente que no jardinea. Entonces tu proyecto en el fondo tiene un poco de eso, como de entender la perspectiva como de las plantas y claro, a nivel como de sistemas mayores.
Oye, ¿cómo te digo con lo de con los estudiantes en el optativo? ¿Tiene buena acogida? Sí, hemos hecho ya dos versiones del taller. La primera nos dedicamos a construir un jardín en el exterior de la Escuela de Diseño con plantas nativas. Sí, fue interesante, sí, está el factor tiempo. Es complicado poder trabajar en un semestre porque las plantas no crecen, las nativas sobre todo, no, claro. O por lo menos las que pudimos tener para este jardín. Hay algunas que, como silvestres, que podrían tener un crecimiento más rápido, pero también pasa que las plantas silvestres y las plantas espontáneas son muy frágiles. Entonces también es distinto que trabajar con plantas ornamentales, que son más resistentes, que tienen... Porque además, ahí hay un tema muy interesante de diseño, porque nosotros como diseñadores estudiamos las formas y los materiales, ¿verdad? Claro. Pero son formas y materiales estáticos. Y los materiales además son todos muchas veces provenientes de la naturaleza, la madera con la que trabajamos, pero no está vivo, no crece, no se desarrolla. Entonces como teniendo el conocimiento de ciertos materiales y como procesos para poder otorgarle formas y morfologías que nosotros queramos, tener ese conocimiento además de entender cómo el crecimiento propio de cada planta y además que cada espécimen es distinto, entonces es como una investigación que es muy situada. Eso tratamos de hacer con los con los estudiantes, al menos en estas dos versiones, como de hacer una investigación práctica en diseño, pensando que está situada aquí en este contexto y poder también ver otras perspectivas que en este caso son los de los estudiantes de cómo ellos conviven con las plantas en sus casas. Eso fue lo que tratamos también en este segundo taller, de cómo se mueven las plantas. ¿Cuáles son estas plantas? Bueno, Gilles Clément habla del jardín en movimiento. Uh-huh. No soy yo la que creo eso, de ningún modo. Sin embargo, igual tratamos como lo leímos, lo estudiamos, él es un gran referente. Y entender que, claro, hay cosas que nosotros como podemos manipular las plantas, las podemos mover, podemos cortarlas, podemos venderlas, podemos establecerlas en ciertos puntos, podemos hacerlas enredaderas, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero hay otros factores que ya son como propios de el ecosistema externo, de este como gran sistema y semillas que llegan y plantan. Entonces, ante eso, como creo que la mejor experiencia ha sido poder trabajar con las plantas ahí mismo. Como el semestre, la vez pasada trabajamos con plantas nativas y este semestre ya trabajamos con plantas como herbáceas más pequeñas que son más dóciles, que son frágiles, que también son, por otro lado, fáciles de sacar patillitas. Entonces, como que pudieron tener ya ellos un primer contexto de poder... Se llevaron unas plantas, las tuvieron en sus casas, tuvieron que poner espacios, tuvieron que cohabitar con ellas. Claro. Yo creo que eso como ya fue un punto ganado, por lo menos para los chicos que estaban ahí. Ahora todos ya tienen sus plantas, sus espacios con agua. Decían, no la puedes poner arriba de una mesa solamente, tiene que tener su espacio, tú la estás estudiando. Esto es lo mismo que tener una maqueta en la casa, ahora tienes tus plantas, con luz, con todo. Y bueno, estas cosas que fuimos determinando, pero sí, ha sido... Súper enriquecedor, a mí me gusta mucho ese taller. Qué hermoso. Sí. Oye, les tinca que vayamos a escuchar la primera canción y a la vuelta podamos escuchar sobre tu proyecto, Emil. Por supuesto. Ya, buenísimo. Entonces nos vemos a la vuelta desde la ventana en el sexto ciclo de preguntas. They christen you a lost cause, but they ain't fighting your walls. All you need to without a prophet, waiting for a sign from above.
Hola, acá estamos de vuelta desde la ventana del programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Artes, y estamos en el sexto ciclo de preguntas con Camila Hernández, profesora de la Escuela de Diseño, y Emil Osorio, profesor de la Escuela de Arquitectura, quienes nos están contando un poco a qué se dedican. Con la Camila estábamos hablando al principio de su proyecto, de cómo ha estado trabajando en el fondo desde el diseño en entender cómo los dispositivos que se pueden usar, dispositivos, aparatos, objetos que se ocupan para poder promover la presencia de la naturaleza en nuestras vidas, cómo se puede hacer que tengamos espacios que contengan mejor las plantas o que hagan que esta participación de las plantas sea también vivida desde o pensada desde las necesidades de las plantas y no solo nosotros usando las plantas. Entonces, súper bonito esto como de pensar en el otro cliente, ¿no? El cliente planta, digamos. No todo desde el uso, desde la compra, desde la venta, sino que también desde las necesidades de lo vegetal. Y yo sé que, o sea, yo creo que es algo que compartimos mucho en esta ciudad, ¿cierto? Que como que toda la gente que se viene a vivir a Valdivia tiene un poco eso de que siente cierta afinidad con el mundo natural y con la vegetación. Específicamente. Y tú, Emil, también has estado dedicado de alguna manera en juntar la arquitectura con eso, ¿no? Y en particular tú nos venías a contar el proyecto de... El invernadero inteligente. Eso. Bueno, es súper parecido el ámbito en general a lo que estaba contando Camila. Uh-huh. Me acuerdo que cuando conversamos, Caro, te había dicho que iba a hablar de del hábitat de la lechuga sustentable. Sí. Y bueno, y es como continuando un poco los temas que está planteando Camila y lo que conversábamos recién. Bueno, este proyecto es un proyecto de innovación. Se originó a partir de un FIC del año 20. Yeah. El año 20. Suena como si fuera hace tanto tiempo. Sí, es que pasaron tantas cosas, en fin. Y bueno, como en lo más terrenal, fue un proyecto transdisciplinario. Trabajamos con agrónomos, con Rodrigo Acuña, con ingeniero electrónico, con José Mardones, y también con economista Daniel Sempe. En fondo tratamos de armar una respuesta a un dolor, como le llaman en innovación, ¿cierto? A una necesidad, una carencia, que era que no se producían hortalizas, en este caso en el mundo rural, la gente, las agrupaciones familiares campesinas específicamente. Nosotros trabajamos con ese ambiente. Yo personalmente, ahora como Camila también lo mencionaba, ¿de dónde viene todo esto? Resumiendo, es un trabajo que viene casi desde que salí de la universidad, el trabajo con comunidades rurales y también a veces en condiciones extremas. Entonces, de ahí conocí mucha gente que siguió trabajando en condiciones extremas y me han vuelto a llamar, y así conocí a los profesionales, a los colegas con los que trabajamos este proyecto finalmente. Tuvimos algunos... ¿Dónde los conociste originalmente? Bueno, un colega lo conocí en la Patagonia. Ah, ¿cuando vivías en la Patagonia? Sí, cuando estaba trabajando en Servicio País, en Islas Huitas. Pero él no vivía ahí, andaba dando vueltas. Yeah. Y es el agrónomo, el César Muñoz. Y después me presentó a otro agrónomo con el que trabajaba, y así empezamos un trabajo, pero enfocado en particular a la producción de hortalizas en el mundo rural con las agrupaciones, agrupación AFC, Familiar Campesina. Esa escala, o sea, brevemente, las agrupaciones familiares campesinas lo que son ese tipo de asociación, pero no son de subsistencia, son productivas de todas maneras, no tiene que ver con... ¿Para qué lo hacen? Sino que claro, la cantidad de personas involucradas. Claro, es la escala. Entonces, el gran dolor que tienen es la producción de continua todo el año de hortalizas, sea... al aire libre o bajo plástico, como le llaman ellos. Entonces, finalmente... No lograban tener continuidad. O tenían que ir cambiando como de especie, ¿cierto? Yeah. Pero en realidad no era algo que le funcionara. Entonces, eso era el gran dolor, y la respuesta, lo visible de nuestro proyecto, siempre termina siendo este invernadero que tiene una forma extraña, que no tiene dos aguas, sino que tiene una sola agua y tiene un plano inclinado. Bueno, esa es como la parte visible, pero en realidad tiene, yo diría, dos componentes súper importantes. El primero, al estar trabajando con agrupaciones familiares campesinas, tiene un importante factor de
organizacional, llamémosle, porque también estamos trabajando con distintos actores en Mariquina, en Valdivia, siempre en el ámbito rural, y estamos tratando de organizarlos en torno a la producción de hortalizas. O sea, no, eso es como el factor humano. Y después está todo lo más técnico, más cercano a lo que comentaba Camila, que tiene que ver con salirse de lo disciplinar, por ejemplo, en el caso personal de la arquitectura, ¿cierto? Y decir, ya, ¿cómo vamos a poner al servicio de la producción de la lechuga los conocimientos o el aporte de los conocimientos desde la arquitectura al servicio de la producción de la lechuga, con el otro aporte del agrónomo, que es el que más sabe, ¿cierto? Y después con el ingeniero electrónico, que aporta la parte de automatización, que es muy necesaria por la escala que estamos hablando de a las familias campesinas. Claro, no le da múltiples quehaceres, entonces no te puedes estar dedicando a la lechuga todo el tiempo. Claro, entonces ahí yo creo que podemos hablar por mucho rato de esto, pero centrándonos en dos aspectos bien importantes. Es primero, es un asunto de diseño, como lo que hablábamos recién. Es un tema de diseño que tiene que ver con entender el comportamiento y la vida de esta especie, de la planta, digamos. De la lechuga. Claro, de la lechuga. Además, otro factor interesante es que trabajamos con lechugas hidropónicas. Entonces, el suelo ya no es relevante por la calidad del suelo, a eso me refiero. Uh-huh. Entonces, trabajamos más o menos como a 1.90 m del suelo con estas estructuras, llamémosle estas vigas, ¿cierto?, que tienen, que reciben los plantines y que además permiten la circulación del agua y la recirculación del agua con nutrientes y todo el sistema. ¿Y los nutrientes de dónde los sacan? ¿Son artificiales, así como que se echan en gotita? Sí, se echan como en una mezcla y en unas cantidades que el agrónomo maneja mejor que el arquitecto en este caso. No, sí. Me salió la pregunta de curiosidad nomás. Sí, no, es bueno, sí, estás pensando en tu jardín, yo creo. Sí. Sí, es un, pero él tiene, ahí hay varias, es bien interesante también lo que pasó en el ámbito de la capacitación del uso de estos nutrientes, pero bueno, eso va en el líquido, en el agua que circula. Uh-huh. Oye, Emil, perdona por interrumpirte, pero tú dijiste que había una parte que, bueno, está la parte de la resolución técnica, que es como la del invernadero, que yo creo que para ti es obvio cómo es, pero yo creo que mucha gente que no lo ha escuchado, un invernadero que en el fondo lo que hicieron fue estudiar cómo se podía hacer más eficiente un invernadero. Y los invernaderos clásicos son esas especies de estructuras que hacen con los tubos de PVC y le ponen el plástico encima, sí. Por ejemplo, que todos los tenemos en la casa, o hay unos invernaderos un poquito más enchulados que son como la típica casita de Sodimac, así como con madera y tenemos plástico encima, y que mi mamá las tiene agarradas con tapitas de día para que no se raje el plástico, que me parece una invención brillante todo esto. Sí. Y agarraron esos invernaderos y evaluaron cómo funcionaba mejor, si tenían el sol el lado norte por el lado corto, por el lado largo, cuántas ventanas está ahí, porque resulta que se calientan mucho. Para los que no tienen invernadero o no han visto nunca alguno, pensarán que el problema es mantener calentitas a las plantas, pero uno de los grandes problemas de los invernaderos es que se te quema todo adentro en temporada de verano, incluso acá en Valdivia, digamos. Sí, esa es la ventilación. Ahora, ya, es súper interesante eso. Bueno, descubrimos en conversaciones con las familias que efectivamente había un tercio de invernaderos que estaba orientado correctamente. Un tercio. Entonces, bueno, ahí era un tema ya. Partábamos. Una tremenda lección, digamos. Partamos por ahí, ¿cierto? Y después, claro, el tema de la ventilación, también había algunas familias, algunas agrupaciones que sí lo tenían considerado. No todo era muy eficiente. Entonces, son factores que se fueron incorporando al diseño. Finalmente, la ventilación y la protección al sobrecalentamiento, ambas, ventilación y protección al sobrecalentamiento, se automatizó. Esto significa que cuando el invernadero, el producto final, alcanza cierta temperatura que no es óptima para la planta porque le va a terminar saliendo una flor antes de seguir su desarrollo, se abre en un porcentaje máximo de 30%, me parece que es un número que se repite en el proyecto. De todas las fachadas se abre 30% automáticamente. Y cuando, además con eso, se despliega al nivel de cielo del invernadero, se despliega un
un cielo interiormente, ¿cierto? Automático, automatizado, es un rollo que se va desplegando y protege también de la radiación. O sea, es una combinación de queremos menos sol y además queremos que circule el viento, el aire, dentro del invernadero. Y eso todo tiene con unos sensores que tienen unas directrices que, pasado cierto número, entregan una respuesta de on-off, ¿cierto? Y binario, bueno, en fin. Y empieza a funcionar se activan estos mecanismos. El invernadero lo pueden ver, está en Santa Rosa, pero yo quería, en el fondo Santa Rosa de la universidad, yo quería contar la experiencia también de la arquitectura a propósito de las anécdotas que pasan, que nosotros tuvimos la experiencia previa a este proyecto con un diseño parecido, que es lo que decía la Caro, que en el fondo es un, en vez de tener el invernadero a dos aguas, como una casita que decía la Caro, es a una sola agua inclinada, y una de las fachadas es totalmente inclinada para tener una mejor captación de energía en el periodo más crítico, que es en invierno. Y eso se logró también, se logra captar 30% más de energía y preservar además esa energía al interior del invernadero. Pero yo quería contarles que la experiencia desde la arquitectura, que es bien interesante, porque construimos dos prototipos, uno de madera con una forma tradicional a dos aguas y otro de metálico, antes en un centro en Máfil. Y el problema es que era primera vez que me tocó enfrentar a la construcción de un invernadero, y lo construí como quien estructuralmente construiría una obra para personas. Entonces el invernadero es... puede resistir un terremoto de 9,5. Como el que hice yo en la casa de Daniel, que de mi invernadero podría poner un helicóptero plachantado encima, claro, fácilmente. Pero en la práctica no es necesario. ¿Cierto? No, si se muere la lechuga es una pena, pero se puede morir. Incluso se le puede caer un tronco arriba y la lechuga no tiene por qué morir tampoco. Tampoco, somos claro. Somos más frágiles. Claro, pero ese fue el problema. Entonces, como ustedes se imaginarán, eso aumentó los costos de manera increíble. Entonces, el costo ya fue algo que ya se logró superar, digamos, como tema, como paquete tecnológico de ármelo usted mismo este invernadero con acero boliviano y también con este paquete tecnológico que incorpora. Tenemos todo, incluso tiene un manual tipo IKEA, tiene el invernadero. Hágalo usted mismo. Sí. Oye, estamos llegando al final de nuestro programa, siempre se me hacen cortos los ciclos de preguntas y esta vez son dos nomás, es terrible, pero claro, así como comentarios sobre lo que estás presentando. A mí me queda pendiente, yo creo que alcanzas a comentarlo. Tú decías ya, hay una parte como técnica, ¿cierto? Hay una parte de estudio para optimizar procesos, tanto técnicamente como para la lechuga, como en términos de plata, como en funcionamiento según los requisitos y las posibilidades de los grupos familiares que no pueden dedicarle el 90% del tiempo a hacer eso. O sea, hay harto como de estudio de las verdaderas necesidades de las distintas personas y plantas involucradas. Pero hablaste también de que había una parte importante del proyecto que se trataba de generar comunidades en torno a los invernaderos, que me gustó porque me encontré como un poco activista, así como de generar capital social en la recuperación de nuestra propia generación de alimentos, o sea, y como de en el discurso de la soberanía alimentaria, digamos, así como de cómo puedo apropiarme de la alimentación de mis comunidades. Sí, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo hemos hecho en Mariquina, en particular, y también con la Asociación de Humedales. Es largo explicarle. A mí me ha tocado, en todo lo que he hecho, siempre me toca algún componente de participación y armar como grupos en torno a temas. Y este ha sido el último. Entonces estoy un poquito más familiarizado y tal vez me cueste más explicarlo por lo mismo, porque se me da como, es obvio que tenemos que hacer esto. Tenemos que juntar gente y hacer que esto funcione y que cada uno tenga un rol dentro de un grupo humano que se está haciendo cargo, en este caso, del tema de la producción de hortalizas todo el año. Entonces, en este caso funciona como estuvimos tratando de armar una cooperativa que se armó en Mariquina en particular, o sea, se armó como parcialmente en un grupo dentro de la Asociación de Humedales de ese territorio. Entonces, lo que pasó fue que las personas asumen roles, siempre hay líderes que dicen ya vamos a... Son los que organizan, como por ejemplo la minga, para armar los distintos invernaderos que estaban disponibles.
Vienen las señoras, son, la mayoría, descubrimos por ejemplo que la mayoría de las productoras de hortalizas en la región, en la zona rural de la región, son mujeres, por ejemplo. Así que las llevan. Pasa lo mismo con los jardines. También. Sí. En tu estudio tú hablas de eso, en la presentación que me tocó escuchar. Entonces ese es un factor que, claro, como te digo, es más largo de explicar, pero sí tiene que ver con que cada persona asuma un rol y también además que vayan rotando en esos roles. Los líderes se cansan, eso lo sabemos, en urbanos y rurales. Se cansan los líderes y dicen, ya alguien me tengo que pasar la posta, o si quieren ayuda de otra manera, pero me mantengo por ahí pululando. Entonces, fue bien bonito lo que pasó. O sea, además, dentro de las capacitaciones para operar y para trabajar lo que tú me preguntabas de los... todas estas sustancias que tienen la hidroponía, claro, ahí también se va configurando como el grupo que finalmente va a seguir adelante y va a tomar como la responsabilidad de continuar desarrollando y operando los invernaderos. Bueno, me parece sorprendente cómo se van articulando los intereses. O sea, existe un montón de discusión dando vuelta en relación a cómo los modelos deberían como transitar hacia sociedades como más situadas, organizadas en torno a unidades de territorio más pequeñas, entendiendo como a los grupos de personas como agentes activos dentro de los procesos productivos o democráticos o de autogestión. En el fondo, así como a mí por lo menos me ha tocado escuchar mucho, en realidad tenemos que volver a una escala más pequeña de autogestión para poder entender y resolver los problemas, ser más autosuficientes entre nosotros y ser más conscientes de nuestros ecosistemas. Hay como una vuelta a la política del cuidado y de lo comunitario. Y creo que sus dos trayectorias, de una manera muy distinta, como el que los han llevado a espacios en los que... a través de las plantas y los jardines han encontrado una oportunidad para poder generar esos cambios de escala. Y es como súper pertinente, ¿no? Es como ecofeminismo. Hay un montón de gente que está hablando de volver a recuperar esos espacios para poder articular a las comunidades, a las sociedades, y para poder volver a reorganizar los sistemas de convivencia o de uso, más que de explotación, de nuestro país, digamos. Así que como que encuentro que es... Suena tan inocente y suena tan como que si fuera así, mira, qué ternura, esta plantita, y es tan como significativo en términos políticos que hayan dos académicos con posgrados en una universidad y que estén metiéndole toda su capacidad y toda su energía a enseñarle a los estudiantes a lidiar en una escala así pequeña, preocupando toda la... como con todo el conocimiento que tienen, o sea, tecnología, habilidad de diseño, capacidad para poder colaborar y coordinar, generar protocolos, y devolvérselo directamente a una comunidad chiquitita en torno a algo súper concreto. Es, sí, no se ve tan transgresor como lo es, ¿cachai? Es como, es notable. Bueno, yo les tengo que dar las gracias, para variar me pasé, me están mirando con cara de vete ahora ya. Les quiero dar las gracias a ustedes y a los que nos escuchan todas las semanas. Ya nos tocará un próximo ciclo de preguntas, y espero que al menos durante estos próximos días aprovechen de mirar la vegetación que tienen en su alrededor y ver cuáles son las plantitas que tienen y cuál es el estado en el que se encuentran. Que estén muy bien. Abrazos. Chao. Chao, muchas gracias, Caro. Gracias. Muchas gracias por su atención. Miras de cerca, me miras cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana en Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.